Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Se va un grande. Manuel El Loco Valdés fallece a los 89 años a causa del cáncer. Con tan solo 89 años de edad, el querido y muy reconocido actor de Televisa, Manuel El Loco Valdés, falleció la madrugada de este viernes 28 de agosto a causa del cáncer que lo aquejaba desde hace varios años. México se encuentra completamente de luto ante la triste noticia de que Manuel El Loco Valdés, tras varios años luchando con el cáncer, lamentablemente ha fallecido la mañana de este viernes 28 de agosto a los 89 años de edad. El Loco fue uno de los actores y comediantes más excepcionales que tuvo México, el cual la mayor parte de su carrera estuvo en Televisa, sacando sonrisas y llenando de felicidad al público, por lo que siempre será recordado con cariño. Manuel, según los informes del tuit de Venga la Alegría, perdió la vida alrededor de las 3:40 horas de este viernes 28 tras 3 años de haber luchado contra su tumor cerebral, que nunca lo detuvo y siguió con su usual buen humor. Como se sabe, en abril de 2017 fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno, el cual poco después le fue extirpado. Pero, como suele suceder, este regresó nuevamente y con más fuerza, siendo más difícil de tratar. Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente. No le hice caso. Hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia, explicó en su momento Valdés. Descanse en paz. Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides activar las notificaciones de este tu canal.